Sí, obvio, si no, oficialmente no, la campaña siempre es un mes antes del día de las elecciones, pero uno quiera o no, uno está en campaña siempre, digamos, más allá de que no está haciendo, obviamente no hay todavía un candidato, lista y demás, pero uno está, del momento que uno trabaja, o milita, digamos, en un partido y trabaja en un espacio político. Obviamente, siempre. En el día a día uno está en campaña con lo que hace en su vida personal también. Así que sí, nosotros particularmente desde el PRO, la semana que viene, por ahí fines de la semana que viene, seguramente estamos inaugurando un local en la calle Buenos Aires y Ramón Franco. Así que bueno, ya vamos a avisar, no tenemos fecha todavía. Y bueno, trabajando desde lo que lo hicimos siempre, desde que abrimos directamente el PRO en sí. Nosotros antes trabajábamos junto con otro espacio político, pero desde que tenemos el PRO, nuestra idea es lo que hablaba al principio, es de ayudar digamos, al pueblo de Salto con la gestión en la provincia. Creo que lo hemos cumplido, la gente no así nos hace saber. El sábado estuvimos de timbreo en GAN y nosotros todos los sábados salimos a caminar y cada 15 días el formal timbreo. Pero. ¿Es un lanzamiento esto? Porque se hizo también en varias partes de la provincia. No, la diferencia es que antes, bueno, era timbreo nacional y ahora la provincia, desde el mes de abril, hace timbreo en la provincia, o sea, tiene su timbreo y cada 15 días. O sea, y es lo que decía al principio, a ver, ya es una campaña, digamos, si bien cada uno, los que tienen funciones públicas o los que tenemos función pública, seguimos en lo que estamos. En cambio, en el mes de campaña, por ahí se deja un poco a un lado eso, pero hoy no lo podemos hacer. Entonces, en realidad le sacamos más tiempo a lo privado para dedicarle un poco más en este tiempo. Pero sí, es parte de empezó. Pero bueno, el PRO creo que es un ADN del PRO, del tema del timbreo, que lo viene haciendo desde siempre. Yo creo que estar cerca de la gente. Un poco transmitirle lo que se hace. Nosotros andamos repartiendo unos folletos donde están todas las obras que se hicieron en Salto, durante el 2016, con recursos de la provincia. O sea, recursos obviamente de nuestros, que pagamos impuestos, que van a la provincia, pero vuelven directamente para hacerse obras en Salto. Obras y, bueno, patrulleros y distintas cosas que se hicieron. O sea que estamos dando un folleto informativo donde dice todo lo que se hizo en Salto durante el 2016 con fondos de la provincia, o sea, no municipales, desde asfalto y demás. Entonces, eso por un lado. Y después escuchar, porque creo que la mejor forma de cambiar un poco las cosas es escuchar los reclamos de la gente. Nosotros tenemos la suerte de tener la posibilidad de esos reclamos hacerlos llegar a la provincia y a la nación si correspondiere. Entonces, está bueno, digamos, escucharlo, y muchas veces le hemos solucionado cosas por ahí particulares, en algún tema de alguna prótesis, algún tema de PAMI que ya lo hemos visto en su momento, cosas chiquitas, no digo chiquitas porque es un problema enorme para la gente, pero cosas que nosotros podemos directamente intervenir para solucionarlo, lo hemos hecho. Y después reclamos más generales, los hacemos llegar porque la idea del timbreo es no solamente la foto, sino es. Justamente, lo más importante es nosotros hacemos un informe de los reclamos de la gente y eso llega a cada ministerio para ver qué se puede hacer. Entonces, en realidad es la esencia del timbreo. El hecho de tener una sede diferente, un lugar diferente, que vemos que también el grupo de la coalición también abre su lugar, ¿habla de qué? No, de que cada espacio, lo venimos diciendo hace rato, cada espacio creo que tiene que fortalecerse en sí, cada espacio que integra Cambiemos, para justamente al momento de unirnos, que seguramente nos uniremos para las elecciones, justamente Cambiemos esté bien fuerte. Nosotros estamos, el día sábado estuvimos con la coalición, la semana anterior nos juntamos con el radicalismo, o sea, estamos en contacto. No estamos haciendo, y eso lo estamos hablando, bueno, de hacer alguna actividad junta. Lo que pasa es que, bueno, empezó el año y cada uno estaba con sus actividades, y ahora empezamos a hablar para, bueno, formalizar Cambiemos.
en ese sentido.